Tarea texto en línea. Este tipo de tarea permite a los alumnos editar un texto mediante las herramientas de edición habituales. La tarea de texto en línea se puede ajustar para permitir a los alumnos escribir, revisar, editar un texto o para que solo tenga una oportunidad para escribir la respuesta. Además, con la tarea de texto en línea, los profesores pueden calificar el trabajo en línea e incluso editar y escribir comentarios en el trabajo del alumno. Para configurar este tipo de tareas, activamos edición y seleccionamos la actividad en este caso texto en línea bien vamos a nombrar la tarea que es un campo obligatorio tarea texto en línea la descripción también es obligatoria ponemos lo mismo aquí habría que definir el trabajo a los alumnos y tenemos a mí, como antes, las eh, fechas de, de configuración, es decir, desde cuando los alumnos pueden enviarlo hasta la fecha de entrega. Bien, nosotros podemos impedir envíos retrasados, es decir, no permitir que los alumnos entreguen después de la fecha de entrega, o bien permitirlos. Eso significaría que los alumnos nos los van a entregar, pero tenemos estos trabajos en rojo y con la fecha de demora. La calificación puede ser numérica, hasta 100 si queremos dar un decimal. Podemos utilizar calificación simple directa o por rúbrica, que ya la explicaremos, y podemos categorizar la nota en las categorías que hayamos creado previamente. El reenvío nos permite que los alumnos puedan enviar eh, materiales rehechos, es decir, que hagan su trabajo eh, y lo puedan mejorar a través de retroalimentación. Nosotros si no permitimos el reenvío, una vez que califiquemos, los alumnos ya no podrán modificarlo. Y las alertas de e-mails a los profesores lo que nos van a indicar eh, son los trabajos que hemos recibido mediante correo. En cuanto al modo de grupo, podemos configurar grupos separados o visibles, no hay diferencia entre ellos y solamente nos va a permitir poder calificar a los alumnos por grupos. El agrupamiento no hay ninguno, pero podemos hacer, por ejemplo, un agrupamiento restringido. Este agrupamiento restringido es un agrupamiento donde solamente tenemos un grupo con un alumno, que es el que va a hacer el trabajo. Pincharíamos aquí, en solo para miembros de este grupo, y el trabajo solamente quedaría editado en la página de ese alumno en concreto y no del resto. Podemos también establecer condiciones de visibilidad. Con, eh, condiciones de finalización o bien podemos establecer eh, un criterio de finalización para ver cuándo los estudiantes han terminado su tarea. Una vez configurado, guardamos cambios y regresamos al curso.